Hola, buenas y bienvenidos a este vídeo en el cual os voy a explicar un poco la situación del canal, así como las series que tenemos y las que vamos a empezar este verano. También os voy a explicar un poco el plan que tengo previsto para este verano, los vídeos que voy a subir y tal. Y también luego os explicaré lo de la MP, pero antes vamos a ir con lo que os quiero comentar de las campañas y series que tenemos abiertas ahora mismo. Os dejo aquí como fondo un poco patrullarme un poco de esta mega partida que me pegué con Polonia. Ya veis, formé aquí la Commonwealth y bueno, me comí media Europa. Bueno, a lo que vamos. Tenemos ahora mismo dos series, dos campañas. Una con Borgoña y otra con Brunei. Y es lo único que estoy subiendo en mi canal ahora mismo. Parece que es un canal solo de Europa Universalis. Porque además no estoy subiendo prácticamente nada de Total War. De hecho, hace meses que no juego. No, bueno, juego, pero no subo. Y bueno, os quiero explicar un poco. Borgoña le quedan muy poquitos capítulos. Posiblemente menos de 10. Seguramente menos de 10. Porque es una serie que está ya muy avanzada. Ya empieza a ser a veces un pelín aburrida. Porque ya tenemos, digamos, todo ganado prácticamente. Es muy difícil que perdamos una guerra y tal. Así que tampoco vamos a hacer nada nuevo. Y luego tenemos la serie con Brunei, que bueno, llevamos 10 capítulos, creo, o si llega. Y la verdad es que nos está yendo muy bien, está muy muy interesante, os recomiendo que la veáis. Y bueno, esa serie parece que va a durar bastante, aún le queda, yo creo que está después del verano, septiembre, octubre, igual. Porque yo, como subo pocos vídeos y muy cortos, pues tardaré mucho en acabar esa serie seguramente. Y bueno, como solo tenemos dos series y una de ellas va a acabar dentro de poco, vamos a empezar una nueva serie al CK2, Crusader Kings 2, la cual luego la transferiremos al Europa Universalis 4. Esta serie seguramente va a ser con el Condado de Barcelona, con Cataluña, y no os la voy a dejar elegir como hicimos con el Europa Universalis 4. Porque básicamente yo al Crusader Kings soy bastante malo, tengo muy poca experiencia. Y bueno, me he hecho alguna partida de prueba con Cataluña, he visto que me salía bastante bien y he dicho, pues vamos a jugar con esto. Así que no os voy a dejar elegir. Luego esta campaña la pasaremos al Europa Universalis 4 y bueno, será como una campaña más del Europa Universalis 4, pero con un mapa totalmente distinto al tradicional. Más cosillas, también vamos a empezar la próxima semana una micro MP con otro youtuber con el cual aún no he grabado. Bueno, he tenido el placer de estar con él en algunos en alguna sesión de alguna partida, pero no he grabado con él. Y va a ser una MP de él y yo. Yo seguramente no sé qué país nos cogeremos aún, pero la semana que viene la empezaremos. Y por cierto, os quiero comentar algo que se me estaba olvidando y es prácticamente una de las partes principales que quiero comentar. Yo en agosto me voy de vacaciones a mi pueblo, donde no tengo internet, no tengo acceso a internet, entonces no podré subir vídeos, no. Y como mucho los podré publicar a través del móvil. Entonces, lo que tendré que hacer es grabar los vídeos de antemano. Subirlos a YouTube, tenerlos como ocultos e irlos publicando poco a poco. Así que esta semana aún voy a dejar que me comentéis en los vídeos cosas de las campañas para aplicarlas. Pero después lo voy a tener que dejar, voy a tener que grabar un montón de capítulos de tirón para luego tener para todo el mes de agosto. Luego en septiembre volveré y volveremos al mismo sistema de antes. Solo que, bueno, eso aún queda bastante. Y bueno, vamos a lo que seguramente os interesa, para lo que seguramente habéis entrado en este vídeo, la AMP con suscriptores. Bien, pues como muchísimos me estáis pidiendo que cuando pueda, cuando hagamos una AMP os meta y bueno, pues, me habéis pedido ya varias veces que si la AMP del Conquista del Paraíso vamos a seguirla, que os gustaría jugar con nosotros y tal. Bueno, pues he decidido hacer una AMP con vosotros.
vais a ser todos suscriptores. Bueno, si algún youtuber conocido o que no conozca quiere jugar, pues por supuesto también está invitado, como no. Y bueno, va a ser una MP que seguramente no voy a grabar, ya aviso. Y bueno, los requisitos son los siguientes: tener el juego de Steam con la última actualización, con la última versión del juego, como no, y tener un internet medianamente decente. Aunque bueno, la verdad es que para este juego tampoco se necesita un internet excesivamente bueno, porque yo, por ejemplo, con la MP Conquista del Paraíso estuve jugando prácticamente los primeros 10 capítulos con un internet de 6 megas, así que cuando aún tenía el internet antiguo. Así que tampoco pasa nada, se puede jugar con un internet bastante malo, pero mejor si tenéis un internet bueno, porque así evitaremos todas las caídas posibles y tal, que eso es perder muchísimo tiempo. Y sobre todo, importantísimo, tener el juego legal por Steam. Muchos sé que seguramente me vais a decir que sí por Hamachi ilegal y tal, lo siento mucho, pero yo lo he intentado todo. El otro día me metí con un suscriptor a ver si podíamos probar y a ver si iba, no iba, y aunque fuera sería algo muy complicado. El Hamachi, yo la verdad es que no entiendo muy muy bien cómo iría. Lo siento para los que lo tengáis descargados, pero no. Y bueno, como ya he dicho, no la grabaré, aunque si alguno de vosotros sois youtubers o alguno que conozca quiere grabarlo, pues encantado que lo grabe, como no. Yo en principio no creo, vamos. Seguramente me pillaré Brandenburgo, ya aviso. Y bueno, yo creo que podemos jugar 15 personas perfectamente. Creo que el máximo es 30, pero tampoco vamos a meternos tantos porque si no, luego hay caídas y habrá más problemas de internet. Yo creo que con 15 ya iremos tirando de sobra. Cada uno que se elija el país que quiera y el primero que lo pille, pues es el que se lo queda. Yo ya aviso que me quedo con Brandenburgo, el que quiera Francia, pues que sea el primero que lo diga. Para apuntarse, ¿qué se necesita? Pues simplemente agregarme a Steam, que dejo el link aquí en la descripción, aquí abajo. Y nada, decirme que queréis jugar a la MP, yo os meteré a un grupo de Skype y ahí empezaremos a hablar de cómo organizarla. Se jugará seguramente por lo menos 2 días por semana, por la noche. Yo había pensado de 10 a 12 o una cosa así. Es importante que sea por la noche porque ahora en verano a mí, por ejemplo, me gusta ir a la piscina de vez en cuando y tal, y no quiero perder la tarde, sinceramente. Y bueno, pues eso, poco más que deciros. Tener el juego legal y bueno, y cómo no, comprometerse a que vas a asistir. Es decir, no apuntarte y luego a los dos capítulos, a las dos sesiones irte y dejarlo a mitad por cualquier cosa. Es decir, si te apuntas, asegúrate de que vas a poder asistir, porque si no es un problema tener que buscar sustitutos y tal. Y cada uno que se encargue de sus sustitutos si tiene que faltar alguna sesión. Porque organizar un MP es muy complicado y más si sois suscriptores que no tengo ningún tipo de relación con vosotros hasta ahora, no os conozco de nada, así que es aún más complicado. Y bueno, creo que no me dejo nada más. Agregarme a Steam los que queráis jugar y nada, estáis invitados todos y nada, pasar un buen rato y unas buenas risas. Así que nada, espero disfrutar jugando con vosotros. Y nos vemos en el campo de batalla. Chao.